Ju domingo religional ordinario restus la capabal nashke capocal chish a cobre sin kilruli capabal restaubal shdiman shquanquilali Dios licaqua Jesús nashkuchiku naqual ángel rupabang renaka antaruang anunquile blisach bacholej chiruli kayuam jocanak Kakea kach olchi rabinkil, renakual kuchik, tak irikoi benium. Chiruli kutana huya in, rikinch ni mai sae kach ol, token chitzakon, chishnim kainkil, lishben, shmish, resum antioshing, sashkabali bokek, kochbeni kamiu, utkaskits in, li padre, John Brumer, Exilas Stevenson. Alitoja kui oshipkutan, shtulbal, chokahtig, relika parroquia. Hokana krikinch dimash sae kachol, kakulak liak ahtija in, alitak amokabe, sashnim kinkili santilmisha in. Kapok bok ilikuk, sa komonil, to shaklik, utopichang. Hoy, en esta primera misa, vamos a escuchar en el Evangelio nuestra situación. Jesús, que vino a salvarnos, pero en una situación muy incómoda.
no como nosotros hemos nacido. Él murió, también no queríamos recibirlo. Y ahora Él está tocando al corazón de cada uno de nosotros. Él quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros para cambiarnos, para ofrecernos la vida que queremos, la vida eterna. Hasta ahora estamos dudando de Él. Estamos diciendo, ¿acaso no es el carpintero? ¿Sus hermanos no están en medio de nosotros? Hoy Jesús quiere invitar a cada uno de nosotros para cambiarnos, para abrir nuestro corazón, para buscar cómo quitar este corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne. Por eso, hermanos, vamos a pedir al Señor su ayuda en nuestra vida. En esta celebración, Banchoshin Sashkaba Lisailal Shchol Dilsa Fabiola Maxchok Sash Matin Sash Mataninkil Hola Huchiap Lishkyuam Likyukwabeh Pedro Max Koi Utlinabeh Sonia Elizabeth Chok Tihok Sashkaba Lishkakwilal Pedro Koi Chaman Manuel Kaal Bol Pedro Koi Kaal Jorge Koi Kaal Ricardo Koi Kaal Luvia Ventura Tzip Felipe Koi Kaal Héctor Kaal Chamón Florinda Chamón Leonor Chamón María Isabel Chamón Adela Chamón Olga Chamón Graciela Salam ut Marta Julia Kaal Koi Rolando Hue Kaal Groia Tipol Ak Elwin Orlando Hue Tipol Rolando Leonel Hue Tipol Francisco Nicola Hue Tipol Elena Kaal Kaal Amelia Pau Hue María Candelaria Pau Hue Eduardo Pau Hue, María Lubia Pau Hue, Aura Violeta Pau Hue, Vilma Anastasia Pau Hue, Pedro Elías Pau Hue, Carmen Everilda Pau Hue, Flora Graciela Kish Chup, María Natividad Pau Kish, Sabrina Angela Pau Kish, Franklin Joel Pau Kish, Adelia Sikan, Victoria Sikan, Adelia Chok. Li santilmishain nakiechi imong akui sashkaba ebli kamenak. Erlinda Pakai Kakao, Adelaida Tot, Elvira Pakai Kakao, Filipa Kakao, Alfredo Chok, Carlota Capnal, Hunchiap Shkamik, Adrián Max, por cumplir 34 meses de haber fallecido, Alfredo Tot Capnal, Magdalena Tot, Teodora Tot, Francisca Tot, Margarita Tot, Benancio Pop, Dolores Pop y por el alma de Catarina Chokchen por cumplir 40 días de fallecimiento. Hermanos, vamos a empezar nuestra celebración. Sashkaba li Dios kyukwabe, li Dios kaholbe u li Dios santil musike. Le rusila li kakwa Jesucrist li shraom li Dios kyukwabe. O le shunai hom li santil musike.
cuanta shakerike. Es pasquitzin anakuan laoli oketish ninke inkil li lok lachmakiain shbenkwach kapats shkuibal li kamak chiru li kakwa Dios. Qual Dios y rosta natasha kotish kotish sai tasha kamak ochos kam tasha salihunele kyuam. Oh,
Nakaka ushla rish simatan la raom at kakwa. Sasha al la muebal. Lish lo kuninkiru la lokal na kulak toh sash maril le ruti church. La nim uk nuhinak riken te kilal. At kakwa Dios, sashkabash kub singkirib lakwalal, shakub ru li ruchichochayin li ak hukbil ru, shaket ashnimal shtsail shcholep lakpabanel chaku, renak li shakwisieb sashmunil li mak, choaket ashkwaminkil sail cholech makash rakik, La likyokyokat ut nakat akwabihik akoshben likyukwabe sashunahil lisantil musike ut aandios unilik honke honke kutan. Ilanko. Li propet Ezekiel nashkultika keshtik lahik chak litaklak utaan nashke Chorskutum lish olobaum. Li Dios kitaklan kresa lishtenamit, sashkabash hipulsh kawushe. Utjuntenamit link anarach abing. Narachach kuinak, tach olak chiku, nak li Dios nataklan, reeb lish solom tak. Kanabaki, chirab inkil. Ratini Dios ibambi sashuli profete sekien. Saebli kutanan, nakyochis yebalain, lishkwankili kakwa kio kwikin utkinishkwa klesi, utkikwabina kishyekwe. At kamel kwink, lain tatintakla rikinebli ralash kahola Israel. Aneb kuntenamit, inkane keabin, utnekesh eti rip chiku. Evan uteblishetonit yukwae shehipok chiku chalento hanakwan. Kawah kwilish holome liralash kahol ushipolish chole. Sashyan kevan tatintakla chishyeba re. Hokaish yeli kakwa chankat. Utan kya re matateshpa malakinka. Shbanakwal eteb. Teshnau nak Juan Jun Profet Sashyanke, Ratin li Dios. Chakushtana ku at kakwa chakushtana ku. Dintaksi likwilo bala kwikin at kakwa lat likwangkat sa chosha. Hulah kahel kwin kauna ilok sa ruk lah echal re. Kamalah kahel ish kauna ilok sa ruk lah echal re. Hokano akwilao, kau lika kilobal likini kakwa lika Dios, tohretal tohril shtokobal ku. Chakushtana ku at kakwa chakushtana ku. Shmanak kahonak tsektanam ilo, kahonak shotits. Chotit chibok chihobek shbane lisa kwankem. Hual nim likat ektanankil shbane likat etep. Sashrakik shtibaom shkabhu kawa San Pablo chokreb lah Corinto. Natinak chirish lima helal nashtau chirush yuam salishpuk tesiom. Shpan
Abanan junelik kaushol rikin roch beniom li Dios. Shbanak chol chochirush beniom shabil esila li kakwa Jesús ali tochyok chiubeh junelik. Kabiak chianchal kachol. Eshkwas kuitin hokan utan renakinkatin nimobresikwi shpanikashalok shkutbesi chiku. Shkema hulitiklep salishun shakalil, hunshtak lachza, shpaklen kwe, chiru, renakinkatin nimobresikwi, oshkwa shintzama chirulika kwa, nakchinakto kwikin. Avan shtie kwe, tzakalcho kakwe likusilal, shmanaklin kwankil tzakana kutun sa shmachelal limetseu. Hokan utan, Chanchalin chol tohnini makwi sashma khelalin metseu, renakta ilan kwikin lishkwankili krist. Nasao in chol sashma khelalin metseu, rikin liope, rikin likwang sarakbaru, rikin li raop tesik, utli rashik ulbil sashkawa li krist. Shpanakok e makai metseu, tohanak ashal kawkwi, ratin li Dios. Mahun rebli propet, kulbil chichabil, sashna axtio lahik. A ali esil, lityoko chirabinkil anakwan, salichabil esilal. Tzibambil, shpan San Marcos. Utnashieke nakli Jesus, kits ekta na kahkwi, ho lach Ezekiel. Utlach Pablo. Kapichakli aleluya, utkakauresiakim chirabinkilin alebain. Utkilak matakak ulubala o akwi. To shaklik sa komunil. En Shvanak Shinshkiul Reshieba Lichabil Esilal Reblineba. Kinakta shaklika kwa Dios. Y chabile silika kwa Jesucristo si bambilish ban San Marcos. Saeblikutan, anli Jesús. Kieli Jesús aran ut koho salish tenamit, roshben ebli solom, nad kikulang li sábado, kiokchish sob balev salish ut lebal, kab ut ebli kilal tenamit li jok eb chiabink, re kilah hesash chol ut keshje. Bartau chishunilain, kachina le bil ain, kebil reutbar, nachalish ni mal, kwankilalain li nak kutun rikin, maakwata biain lahpech, jum lishmaria, maakwata biain risin lah Santiago, lah José, lah Judas ut lah Simón. Mainka tabi kwan kebli raan nab arin sakajang. Ut neke luktaak chorish baan.
a odli Jesús kis yerev, hunak profet kebil lokal yalakbar, kahkui salish tenamit, sash yank ebli resh yalal, od sari sali rochoch, inka nak elk lokal, od mahun sash bacholech kiruuk. Chishbanung ilaran, kahkui kishkirt asik kui oshib liyahrikim keb aliruk, hashbene ud kisash shol shban nakmak a shbabaleb. Ratin likakwa. Masazale chol. La in incalinable que chi. Pero algo me defiendo. En esta mañana me han pedido acá los padres del Calvario que haga la predicación, esta primera prédica de la misa del sacerdote Jones. El martes fue su ordenación sacerdotal. El martes le pusieron la soga al cuello. Así que él dijo, sí, ¿verdad? Y como decimos aquí en Guatemala, te zampaste la yuca, ¿verdad? Es decir, te comprometiste, para que no me entendas mal, ¿verdad? Es decir, entonces yo quisiera compartir, yo como sacerdote, soy el padre José, fui ordenado un 12 de enero del año, un 28 de enero, perdón, del año 2012. Voy para 10 años de ministerio sacerdotal y hoy el texto habla un relato muy bello, muy hermoso, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Pero yo diría algo agregándole a esto. Nadie te conoce mejor que tu propia gente. Y nadie te conoce más a profundidad que es el mismo Cristo. Aquí hay una señorita que está cumpliendo 15 años, me imagino, ¿verdad? Sí. Nadie te conoce a ti mejor que tus propios padres. El texto del Evangelio de hoy no se trata tanto de que si Jesús era profeta o no era profeta, sino cuánto Él conocía a su gente. Conocía a sus vecinos, conocía a las chismosas de sus vecinas, conocía a los adúlteros de sus paisanos, conocía a los hipócritas de su entorno. Por eso los paisanos de Jesús no lo quieren. No lo quieren porque Él los conoce. Creció con ellos, vivió la misma cultura con ellos. Nosotros también somos de una cultura quechí y conocemos las mañas de la cultura. ¿Sí? Cuando alguien de la cultura quechí quiere ser diferente, lo matamos. Lo eliminamos de nuestro entorno porque no nos gusta, porque nos conoce. ¿Sí? Yo soy de Salamá, es un pueblo chiquito, ahí todo mundo se conoce. Aquí en Cobán ustedes también se conocen, todos nos conocemos. Lo podemos ocultar nuestras barrabasadas, pero hay algo que no, a alguien que no le podemos ocultar. Nada, que es Cristo Jesús. Por eso, John, en este tu ministerio sacerdotal que hoy empiezas, sé transparente contigo mismo. Sé transparente con lo que dices, con lo que proclames y hasta en tu estilo de vida. Todo cambia y ha cambiado de ahora en adelante para tu vida.
Que esas manos que el obispo consagró sigan oliendo a ese óleo de santidad, de oración, de sacrificio y de entrega total. En estos 10 años de ministerio sacerdotal, lo que yo te puedo decir es lo siguiente: mucho ánimo. No voy a decir la palabra por respeto, pero voy a decir otra, ¿verdad? Con mucha mística, ¿sí? Con muchos huevos, pues, ¿sí? Fuerte, con ganas, así decimos los guatemaltecos acá, ¿no? Y que a la hora de rajar ocote, no te ahueves, no te rajes, porque Dios, quien te eligió a ti, lleve a feliz término tu obra. Y que el que nos escogió, el que nos ha llamado, será tu fortaleza, será tu guía. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a llorar también. Nosotros los sacerdotes también lloramos cuando a veces nos sentimos solos, cuando a veces sentimos que el mismo pueblo que hoy está aquí no te comprende, cuando este mismo pueblo que también está feliz y contento, este mismo pueblo también será tu verdugo. Así como Jesús, cuando entró triunfante a Jerusalén, todos le aplaudían y decían: ¡bravo, viva el Rey! Ahorita todos también te dicen: ¡bravo, viva el Padre! ¡Vamos, Padre! Pero te van a ver mal parqueado ahí entre este bosque de pinos que hay, te van a devorar con la lengua. O te miran mal parqueado en la plaza o donde tú quieras, te van a pelar, decimos aquí, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Cuídate, cuida tu vocación, no la expongas. No hagas cosas buenas para ti que para esta gente es mala. Padre, pero es solo mi amiga. Que no. Padre, pero es mi, ahora tía le llaman, es mi tía. Que no. Sí, ten mucho cuidado. Porque la gente, las personas que están aquí, que también nos ven, te conocen. Te miran. ¿Sí? Y si tú les decís: señores, pórtense bien, solo tengan una mujer. Pero si te miran a ti mal parqueado, no vas a tener, y te va a pasar lo del evangelio. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué sabe ese padre? Extranjero. La gente a veces aquí es muy discriminadora, es muy cruel. A veces, no siempre. Por eso, John, mucho ánimo, no te desanimes y sobre todo encomenda tu vocación a la Virgen María. Ella es la que intercede por nosotros siempre y siempre va a estar con nosotros. Nuestros padres, ustedes también como fieles, oren por él, cuídenlo, no lo critiquen, ¿sí? Cuídenlo. Si está mal parqueado por ahí, jálele las orejas también al padre. Hay que cuidar al padre. Sí. Dice: Padre John, yo te vi por allá, estabas. ¿Verdad? Si te vas a ir a echar un tuelado, échatelo, pero solo. Sí. Si vas a ir a comer comida china por ahí, anda, pero solo. Sí. O salí con el padre Maxi, con los otros padres. Salí con tu comunidad, con tus compañeros sacerdotes, ¿verdad? Para no darle de hablar a la gente de allá afuera, para ser nosotros portadores también del anuncio de la buena nueva. A ustedes también como pueblo, como parroquia del Calvario, oren por él y cuídenlo. Y les vuelvo a insistir, oren por él, ¿sí? También vengan a hablar con él, platiquen con él, todavía huele a óleo. Todavía va a estar de luna de miel durante un año, dos años, ¿verdad? Ya después le vendrán los porrazos, pero va a estar preparado, va a estar listo para esos momentos. Y también
ustedes como comunidad también hablen con él, platiquen. A veces las comunidades solo están interesadas en padre, quiero misa, padre, quiero confesión, padre, vaya a ver un enfermo, padre aquí, padre allá. No paran de joder a veces. Pero ¿quién a veces de ustedes va a decir, padre, mira, aquí hay 100 quetzales, es para tus aguas? ¿Quién de nosotros a veces va con los padres y les dice, padre, mira, aquí está esto, pero esto es tuyo? Mira, padre, aquí hay 300 quetzales, cómprate un par de zapatos porque solo botas de hule tenés, por ejemplo, ¿verdad? A veces nos exigimos muchos a los padres, pero a veces somos muy inconscientes de las necesidades que los sacerdotes también tienen. A veces, ese padre tiene pisto, es un gran carrazo tiene. Si supieran que el carro no es de nadie, no es de nosotros, es de la diócesis. Nosotros solo somos administradores. Por eso, queridos hermanos, oren por este hermano nuestro. Ténganlo presente en sus oraciones. Por eso, Jones, chale ganas, ¿sí? Y en estos días leíamos un texto que a mí me llamaba la atención del endemoniado de Genezaret, cuando el diablo se va y le pide que se vaya con los puercos. Yo te quiero decir algo y con esto quiero ir terminando. Hay una novela muy famosa, está en Netflix ahora, la podemos ver ahí. ¿Ustedes se acuerdan de aquella novela que se llama Betty la Fea? Sí, sí, se acuerdan, ¿verdad? Sí. Hay una novela más moderna que se llama Betty la Fea en Nueva York. Buenísima usted, buenísima. En serio. Sí. Yo conozco esa novela porque mi mamá se pone a verla. Sí, mi mamá tiene ya 75 años. Ahí está conmigo en la parroquia. Ella mira esa novela. Y también yo a veces cuando vengo de las aldeas me pongo a ver ahí. ¿Y qué estás viendo? Le digo yo. Una novela, me dice. Se sabe el nombre de todos los personajes. Se lo sabe todo. El punto no es la novela. El punto es lo que ahí sale en la novela. Esta muchacha, Betty la Fea, empieza a meterse en una relación con su jefe, con don Armando. ¿Sí? Ustedes se ríen, pícaro, ¿verdad? Que si la miran. Jaja. Pues resulta que esta Betty se mete con don Armando. ¿Sí? Y el papá, y esto va para ti también, ¿oíste? Estás cumpliendo 15 años, también va para ti. El papá se da cuenta y le dice, oiga Betty, oiga, lo que usted está haciendo está mal. No, hombre, papá, ¿cómo cree? Juicioso hombre, le dice, ¿verdad? Y viene el papá y le dice a la Betty, oiga Betty, cuidado, cuidado, el diablo es puerco. Jones, el diablo es puerco. No por gusto los endemoniados le dijeron a Jesús que se fuera, que los echaran con el puerco. Porque el diablo es puerco. Y a ti, ten mucho cuidado también, porque el diablo es puerco. Los jóvenes hoy día están expuestos a muchas tentaciones, a muchos peligros, que si sus padres no están atentos, se pueden perder. Se pueden embarrar con la porquería de los puercos. Y ya saben a qué me refiero. Igual tú, Jones, sabes a qué me refiero también. El diablo no se te va a presentar físicamente. Se te puede presentar vestida de mujer. Cuida tu vocación. Cuida tu celibato. Porque para eso te consagraste y nos consagramos todos los sacerdotes. ¿Sí? Es mi última exhortación para tu persona como sacerdote. Ser sacerdote es algo muy bonito, muy bello. ¿Sí? Vale la pena. ¿Sí? Renunciar a todo, dejarlo todo por el Señor, vale la pena.
Y yo te lo digo con experiencia propia. ¿Sí? Renunciamos a todo. Pero lo perdimos todo, pero también lo hemos ganado todo. Por eso San Pablo decía, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y que ese también sea tu lema. Y de mi logo sacerdotal, cuando yo me ordené sacerdote, yo no escogí un texto bíblico. No puse un texto en mi tarjeta de invitación como sacerdote ahí, yo soy el buen pastor. No, yo no puse eso. Yo puse tres verbos y quiero compartirte eso. Yo solo puse tres verbos y con esos tres verbos trato la manera de vivir mi ministerio sacerdotal. Y son los siguientes. Cree. Cree lo que celebras. Vive. Y tercero, celebra. Vivir, creer y celebrar. Esos son los tres verbos que en mi ministerio sacerdotal me han acompañado durante estos 10 años. Y espero en Dios seguir así. Que no se te olvide. Creer, vivir y celebrar. La Eucaristía como que fuera la última de tu vida. Eso es lo que a mí me ha motivado a lo largo de estos 10 años. Muy pocos, pero en algo te pueden servir. Y en algo te sirven estas palabras. Échale ganas. Es bonito ser sacerdote. Es bonito dar la vida por los demás. Es bonito estar con los quechíes. Yo en Chamelco voy a las aldeas, camino, voy con ellos. Los quechíes a uno le ponen una mesa aparte. Hay que romper esos estereotipos de cercanía con la gente. ¿Sí? Yo cuando voy a una cultura quechí, a una aldea, a mí no me gusta que me pongan una mesa aparte. Yo me voy a comer a la cocina con ellos. Por dos cosas. Primero, por compartir. Segundo, porque quiero aprender el idioma. ¿Sí? Mi mamá es quechí. Ella habla quechí y habla pocomchí. Solo yo soy el inútil que no aprendo. Pero acércate a la gente. Háblales con el lenguaje del corazón. Tal vez no con el idioma, pero sí con el lenguaje del corazón. Toda esta gente que está aquí te quiere. Te quiere vivo. Te quiere que les des siempre palabras de consuelo. No los regañes. ¿Sí? Todos los de aquí, no los regañes. ¿Sí? Son malandros, pero hay que quererlos un poquito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son, pero tienen buena cara de buena gente, ¿oíste? Hay que quererlos y ellos vendrán a la Eucaristía, vendrán a escucharte, dales palabras de ánimo, dales palabras de aliento, de consuelo. Hoy día la sociedad quiere y está necesitada de mucho cariño, de muchas palabras de decir, ánimo, usted puede, siga adelante. Así como la chica que está aquí de 15 años, tú puedes, mi hija, sigue para adelante, ¿sí? Échale ganas, lucha por tus sueños, lucha por tus metas, ¿sí? Nada estar pensando en traidos, ¿oíste? ¿Ya tenés novio? Ay, tu risa lo dice todo, ¿verdad? Pero bueno, mucho ánimo, que Dios te bendiga, Jones. Démosle un fuerte aplauso al Padre Jones. Contá con mis oraciones, te tendré presente siempre en mis oraciones. Chale gana y bienvenido a la diócesis de la Verapaz, ya te lo había dicho Monseñor Rodolfo, bienvenido, somos compañeros de camino. Estamos allá en Chamelco para apoyarnos y permanecer siempre unidos en la oración y con los hermanos sacerdotes de la parroquia de aquí del Calvario. Que Dios les bendiga, que la Virgen María también les acompañe, los proteja y nos libre de todos los males. Así sea.
En paz. Taxiak li kilopar rekin li kakwa utrekin stikilal kachor chiro li rushtanal oti hoko chikish ho akwe chirish chishunil li ruchichoch kakiak re chanchal kachor. Renak li kakwa chish nachtobresi li iglesia chiru li sikok Kuangkilal sa siyangkem di poyanam, tiho ko. Nakatsama kwe at kakwa. Renakem lak kamul kabe sa li iglesia. Rikin ram ingil siyab skush eb linepa. Udli kumenak skuangkil. Cheteak lis nalep a home. Chiruli mukukil lokil nalep. Chirueb di kuangkep sinalep sa li rujichoch, tiho ko. Alat sama kue at kakwa. Denak cikwang kli osloking di tengkaib udi tialope cisk angkelangki li rusilan sakatyang cikibilki sa istepa li katenamit di koko. Renak eblikyah alingka kebilep iskulup huah kue ebli raup desimbilep Eblinka kebileps lokal rikin skwangkik karu reb resyu aminkil kwang rikin iskulubep ceruang tas yu aminkil metzew li kristo ho akhten kaom reb tihoko nakatsama kwe at kakwa renak di kakwa sikeok snimay sais chole ebli kamenak uche rechani li kunelik yuam tihoko Katama kwe at kakwa. Renat kanaus tawal kajaba li Kristo cirus kajaba le li kas kitin utep li neba. Renak ingka cikanak li kapawal kakwe ci atinul ci usmang man siu amengkil rakhlal tihoko. Si hoko chirish eblika komon kamenakep elinda pakai kakao adilaida tots elvira pakai kakao filipa kakao alfredo chok carlota capnal adrian max
Alfredo tot Capnal, Magdalena tot, Teodora tot, Francesca tot, Margarita tot, Binancio tot, Pop, Dolores Pop, Katarina Chokchin, Tihoko. Tihoko. Kuchi kula raom ut shtikilala chorat kakwa. Chakwabili katsamaom ut chaketa shakeshkwa minkil sha saakubinankil. Cholech chish unil shbeil li raok. Saashkabali Jesus li kakwa. Thank you.
Cheshki hok eshwashkwitsin renak amakhe ayin likwe o akwe re re chikulata shak chirul in makwal dios ki ukwabe. Tihoko. Limakia in Lina ka kashtesia kuyat kakwa Chosta kop resita shak Uchoske ta chitsakong rachlal Sash kiwamirom shlokal Lini makwal kwankilal Laat likyokyokat ukwang akwankil hunilik Honke honke kutan Erikinak tashak likak wadyo. Akwa klesia kacho. Kyo shinko chirulikakwa. Relik chikial naka kulobat kakwa nak laoto banchushing tolukuning chakku aan likak angel nakataukui kakolbal aan litento sakaben kialakbar ut kialat hokke at ni makwal hunilik dios sashkaba la rahorkil alal likakwa Jesukris aan lakwatin li shakyo optesi kwe li chish unil aan kitaklak aban saruchichoch kishkam kachosh Kachushel kasululel na kikyola rekin li kalak lakhna santa marish ban rusil li santil musike renak aanak lakh kololel ke rekin shpabankil lakwaom kish chish chirip li ruk chiruklus kish makiha rib re sapa li mak re shakabankil Shkwankil lish kwaklihik chikyokyo. O chiokan kishkashtesi chaku, o tsantil tinamit. Huntep chitsakal akhpabanel, hokan biat kakwa. Nakanimaru la lokal, ut koshben li angel, koshbenev li san, takasumbicha chiokain. Chikial nak santat at kakwa la lish kolebal tishunil li santilal cha oi tashak la musik re santob resing lish kechiom ayin renak tahalak ro choke chitse kwal shkikel li kakwa Jesukris. Kris
Anutan na kishkash tesire chira optisik kishchap likwa ki chok ki kyoshing chaku kishachi kishkere eblitsolom ut kishkie chekol ut to chetseka tishunilesh ain litsekwal lita kashtesik sa ekaba Hokana kwe chesh likwa ak kesh chap lisek kit kyo shing kwe chik chako kishke reyev lisolom ut kishkye chekol ut chesh ukak chere lisek ayin ayin lisek relin kikel chok reli ak ut huneli kontrat lin kikel lita okek sa ekaba ut sashkaba tish unilep Resh sash balep limak che banuain resh nimankil in ultikankil. Kakiabasi Lishni mal shloka li sakramet li kapaba Hokan biat kakwa laol inaka hultika ut naka ninkei lishkamik ut lishkwak lihik chikyokyo lakwalal naka kechi I chako likwa relikyuam ut lisek linashke likolbaib ut naka kyoshi nakso akul chikanghilak robel lakok obel lakok chako chasach kamak at kakwa Chaketa shak nak lao, li nak na kotsa kong rikin li tsekwal shkikel lakwalal, tomolkak tohunahik shban li santil musike. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rodolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección de tu caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Banli kakwa Jesu Kris Rekena nutsash kaba Akwe adni makwal Dios kyu kwabe Sashuna hele santil musike
Dica qua Jesucrist, cot sol ut coschak arrabi chiti hoc chirulica qua Dios, hocanak la ocean chalcachol, takakiabalish cabachu cain. Corakta shak at kakwa cherulinka os o chaketa shak lituktuk ilusilal sakakyuam renak te kabila kor rikin la kusilal mahoke chik tomakok o chokolek cherulicha akhkilal nak na koi benish ni mal shalik likakwa Jesu Krist. Kakwa Jesucrist. La chake chak reabli apostoli tuktuk ilusilal tenkanap erikin. Lin tuktuk ilusilal tenke erre. Maketa chak sa chol kamak. Chake ban sa chol ispapa la santigles ut. O chake chak chaketa chake nak to kwang sa tuktuk ilusilal ut sa huna rocho lehil. La likyokyokat ukwang akwangkil. Honke, honke, kutan. Chikwang tasha kerikin lishtukto kilusilal likakwa Dios. Cheke sa ilecho cheribil eri. Sin. Ana in lishkaneli Dios, lin nasach lishmak li ruchichoch, o shak reeb li bog bileb, chitsekanki li lok lachkwa ain. Litsekwa li kakwa Jesu Krist, chinishkam salihuneli kyuam. Thank you.
tikam ilok oning, li Jesús tishkeke lishnimal rushtan, li hual ajel ruchoke. Renak, junelik tika kachol salikatak langil, chikana wing chirish lishnimal shraum li Dios, sashyanke chishkunili poyanam. Nakapap at kanimah kwal Dios, nakwanka tzakal chichotyo salisantil sakrament reli artal. Nakatkara chiruchish kunilik akre ruk kwanke. Udnakah tzakal ak ulbal salikam chirulio nalain. Haban, sashkaban akinkan okoruang chak ulbal ho sakrament anakwan. Chachal ta chimusik ambil, toksas chamal kachol. Utho tashak, nakshat kakul, rikin la kikel utla hun shakalil, nakakeki salaku, ut nakahunahiki akwikin. At kakwa, mua kanap tashak, snaktop resinkil ki akwikin. Hokan tashak. Thank you.
Ti hoko. At kakwa la chakeken pal chisimatan chaketa ke akwi re chaninkil simatan likolbaip utinkata shak chika kanap shlokoninkil aku la likyokyokat ukwang akwangkil hunilik honke honke kutan. Bendito sea, Señor, porque nos concedes la vida y felicidad. ¿Para qué? No nos olvidemos de ti. Concede a tu hija, Dilsa Fabiola Max, que agradece todas tus bendiciones para que busque en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y verdadera que es tu Hijo Jesucristo. Oración de la quinceañera. Gracias, Señor, porque al creerme me has hecho a tu imagen y semejanza, para que yo te alabe y permanezca en tu amor. Gracias, porque me has bendecido en los diferentes momentos de mi vida, especialmente cuando por medio del bautismo me engendraste a la vida nueva, la vida divina. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y porque nos enseñó a ser obediente a ti, ya que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiere que imitemos su obediencia. Gracias por el Espíritu Santificador que nos recuerda todo lo que Jesús hizo para salvarnos y nos enseña a orar y dirigirnos a ti. Que este mismo Espíritu despierta en mí cada día en el amor por la Iglesia, para que integrándome en ella me convierta en apóstol para construir el reino de Dios en la justicia, amor, paz y fraternidad. Por mediación de María, la Madre de Jesús, y templo del Espíritu Santo, concédeme la gracia
de responderte generosamente con un sí, decidida para hacer tu voluntad y tener un espíritu de servicio para que con mis padres, hermanos y amigos, y dar testimonio de ser una mujer cristiana. A ti, Madre del Cielo, hazme dócil en la escuela de la palabra de Dios, como tú lo hiciste, no solo para guardarla en mi corazón, sino para que, de obra, ame a los demás y camine en la presencia de Dios, y lo alabe siempre, en todas partes y en todo momento. Amén. Toy lang ba ya komon masale cho chon cheri masale cho masale kacho masale cho chi ril balesh la es fun so chek ban cho ka kwa dios timil timil kyo ken chi ke balin metseo timil timil timil. El pasado 29 de junio, nuestro hermano John Exilas fue ordenado sacerdote por imposición de manos de nuestro obispo, Monseñor Rodolfo Valenzuela. Hoy, con mucha alegría, nos hemos dispuesto a dar gracias a Dios en esta su primera Eucaristía, presidida por él. Le damos un fuerte aplauso por ello. Por esta inmensa gracia con la que Dios nos ha concedido. Poco a poco se irán acostumbrando también con su tono de voz. Aunque el padre José haya dicho, por favor, John, ama a la gente y no la regañes. Espero que no vaya a ser un padre regañón. Que la luz que se ha encendido en tu corazón en aquella solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo se siga multiplicando para todos los que seguimos la palabra de Dios a través de tu ministerio sacerdotal. Felicidades, querido John, que tu unción nos lleve al encuentro con el Señor. Chirulikutang belebeshka kalishpe ishbeli po junio. Likitsinain akchona kishkul chiruk li Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez ishkyurbala ho aktih ut anakwan rekin ishtimal sa ish kachol kabantyushing a chiru li Dios sashkabal ishben mish ki ok shtimke inkil ho aktih anakwan shlotch chi hun kakwah likutang sakang sashchol li kakomon akchon Alish Shamlela li Hunedik Pavala, Atashaka Likutang Sakang Shlokikin, Chikiek Tashak Rikineb Chishunileba, Li Teabink Reli Ratin Raklala, Sail Choli Hicho Kakwe, Atin Raro Kiri Sin, Kawajon. Felicidades por tu ordenación a tu vocación para el servicio, es la prueba más fiel de que elegiste el camino indicado. Que el Señor guíe cada uno de tus pasos. Saicho le hilcho kawakwe kawajon, sashkulbal, sashkulubankil la taklankil ho aktih, lishbog la bogbal, chishkankilankil ru li tenamit, aandik yalok u, kwank sakad shalalil sikru, salishbe. Atashak le kawakwa Dios, chiberesin kawakwe, hunelik, Salibe Aina. Un día como hoy, como queremos agradecer a Dios por haberte dado fortaleza y por considerarte digno para ser pregonero de su palabra. Te felicitamos por tu ordenación con un fuerte aplauso. Sahun kutan ho anakwana nakakakwe la osh bantyo shinkil reli kakwa Dios
la kakwilala chi ke resashkavanak ish ileka listi kilalis la chol chishkulubankelish kambali ratin galakba funsurve chosha kakeak shnimal rus ay cholihi chokrel kakawajon shkiabli kuk. Y en este momento, no sé si el coro está preparando con el cantito que le pedí. Yo vengo del sur y del norte. ¿Lo tienen ahí? Por favor, una estrofa y el coro nada más. Démosle. Kajeakbi, keomakbi, keomak. A Dios es uno de los actos más sublimes, desinteresados, admirables y dignos que cualquier persona pueda realizar. Hoy nos enorgullece compartir contigo, Kawajon, este momento y queremos aprovechar para hacerte llegar nuestras más sinceras felicidades. Shkakhte singila li ju ama chokrika kwa Dios, an hun rebel di naleva oma, ma karri beni oma chi kakak muk, nima shlokala ut kwang sakadish kuluba. Chokre kialak anil chi poyanama, kwang ashchol shkakhte singila riba chokre a ana. Nasaoka sakal kachol, shkosbala lihona la ina kuikina, anakwan utsashkawaan, nakak sakalish kebalish nimal sahil, uta shkakuba achol. La iglesia hoy tiene un nuevo embajador que enaltecerá su legado y continuará su trabajo llevando el conocimiento, llevando la buena noticia de Dios a todos los lugares a donde vaya. Un nuevo sacerdote que se dedicará en su vida a honrar al Señor, su Dios, y se empeñará a ganar a todos y todos por el santo nombre de Dios. La iglesia nakuan, Israelchani hun chik akangela, uta nashkeshni mashlokala li rachom, utishtika akwe uru, lishkangela kom kangela oma chi uru li Dios, kialakba tosh elka, uta tosh numek, salihalan kananchi nachek ta shikwe, huna kilaptecha, litishkia lishke chi uru li juam. Shkebal shokali kakwa Dios unelik, recha ningela lishka kaleoma ut lishkolom. Hoy se dispone a seguir creciendo en la fe y ser iluminado por el Espíritu Santo para recibir y acoger el sacerdocio como una gracia y una bendición de Dios y quedar destinado a llevar su palabra y compartir su propio testimonio a los feligreses de esta parroquia como vicario parroquial nombrado por Monseñor y por la congregación y donde siempre vaya como misionero.
Salijo da lain na stik ru lish paval, ud likutang sakeng sa chama lish chol. Renak ti shkul lish taklankil ho aktik. Ho rosop tesiom likakwa. Dios, ud na shkulu ba nakwan, ten kang ka chish kambaleb kabe, lak pavanel reli parokya ain parokya el Calvario, ud ho akwe bar kwita shik, shkankelankil ru, li taklak ho solom tak. Un gran siervo de Dios se recibe como sacerdote. Su comunidad espera con alegría el tesoro más grande que el Señor puede darle para que en ellos entre la esperanza de nuevas palabras llenas de fe, amor, misericordia, sean la luz de su camino. Un reviste palistenamit li Dios, shkulishtaklan kilanakuan huaktich, lishkomunil kuan huarbeniwom rikinish nimal saicholech. Lishimar Rusima tan que vidre, Shman le kakwa. Renak chikwan krikinan, Akila atin nohenak krikin paval, Raom, ustanal, Renak hanak kutang sakank chiru lishbenik. Y ustedes, parroquia del Calvario, unámonos también en oración para darle gracias a Dios por este don maravilloso, ya que él debió, Padre John, debió ordenarse en su país, Haití, pero Dios quiso darnos este regalo de vivir esta ordenación sacerdotal en nuestra parroquia y con motivo de los 45 años de presencia de CICM en esta parroquia y con motivo del 60 aniversario de fundación canónica. Urlaesha aquí, jo parroquia recalvar, Kahuna hiaka kiba, chishbantio shinkil relika kwa Dios, sashkavalish chakaliru simatanain, shmanak likulekain, shkwak raksa lishtenamita aran aiti, aban lishtimaru, rushtana li Dios, ishrakishke valke, lishtimaru simatanain, re kajuami sashchol, ishuam lika parroquia, Sali Oshkal Chabain, 45 años aquí, li kanakwin chirish shkulbal, sa ut shtaklankil hun aptech, ban Dios re li kawa Dios. Demos gracias a Dios por eso y nunca dejemos de orar por el Padre John Exilas para que no desmaye en su fe y viva siempre lo que asumió el día de su ordenación, ser presencia y palabra de Dios entre nosotros. Choban Joshin Chiru de Dios, Ashkabalisimatanaim, Ud Moluba Chitihoka Chirish de Tich, Kawajon Exilas, Renakin Kachi Chinak Schol, Salish Paval, Ud Hunelik Chis Joamili Sumeom, Nakishkulish Taklankil, Ho Aktich. Muchas felicidades, Padre John, Sahicho Kawe, Kawajon Anakwan, Aktek sashkava li kawa Jesuges. Nakakakwish bantio shinkil re li kawa Padre José Estuardo Cana, li nakakangelaka sali parroquia re San Juan Bautista Akupsiom Ha, Chamelco, nakishchala chiro beninkil kawajon, sashtim ke inkil li ben shmish anakwan. Hoy también queremos agradecer la presencia del Padre José Can, de la parroquia de San Juan Bautista de Chamelco, por la predicación de la cantamisa. Esta misa es cantamisa, la primera misa del sacerdote después de su ordenación, su primera misa de Padre John. Invito a John a tener presente el testimonio y los consejos de Padre José Can. Dice Padre José Can: John, evita estar mal parqueado. Al buen entendedor, pocas palabras. Eres religioso sacerdote. Cuidar tu vocación, creer, vivir y celebrar. Yo añado, creer y celebrar lo que vives. Vivir y celebrar lo que crees. Creer y celebrar y vivir y testimoniar plenamente tu unción sacerdotal. Sé sincero contigo mismo. Cero casaca, vamos en serio. Es tu vida sacerdotal y hoy te haces responsable de tus actos y de tu vida misionera sacerdotal. Recuerda que el ejemplo
arrastra más que mil palabras. Y sobre todo, recuerda que el diablo es puerco. Bueno, solo para decirles que estoy muy bien, en proceso de recuperación. Todavía no puedo celebrar la misa porque estoy. Entonces, necesito descansar. Por 2-3 meses no me verán presidir la Santa Misa, pero lo único que les pido, pidan por mí para que me quede completamente restablecido, recuperado, para seguir con los trabajos acá en la parroquia. Les comparto que debido al coronavirus que me afectó, estamos entonces con un proyecto de un hospital de las 24 horas para atender las necesidades de la gente desde Centro Betania. Y para ello pedimos que nos colaboren con 5 quetzales, con 10 quetzales, con 1000 quetzales, con 100,000 quetzales, para que allá abajo donde está el comedor infantil Betania se levante lo más pronto posible este hospital para atender necesidades de salud de nuestra gente de Cobán y principalmente de las aldeas. Por favor, suelten el puño y vénganos en ayuda. Gracias, feliz domingo y hermosa semana. John, felicidades. Después de la bendición final de Padre John, que será la primera o la segunda, les invitamos afuera a compartir un tamal. No hay fiesta sin tamal, ¿verdad? Aunque sea un tamalito. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme desde el primer día de mi llegada aquí en esta parroquia y hasta hoy. No sé y quiero su acompañamiento. Como el padre José dijo aquí, muchas veces el sacerdote está solo en su soledad, si podríamos decirlo así. Por eso el acompañamiento de cada uno de ustedes está bienvenido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ora, Dios, que 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 Dios, que